Hogar de la mayor biodiversidad de Costa Rica, el bosque lluvioso se ha convertido en un patrimonio ambiental y turístico en el país centroamericano. Distanciado de la capital costarricense San José por tan solo 24 kilómetros, este paraje natural alberga un ecosistema en perfecto balance, donde tucanes, ranas, serpientes, pumas, dantas y muchas más especies conviven en armonía. Para los admiradores de estas maravillas, la empresa Rainforest Adventure abrió en 1994 el primer teleférico del mundo, utilizado exclusivamente para el avistamiento del paisaje, la fauna y la flora de la zona. Un viaje en góndola de 1 hora y 10 minutos permite a los visitantes disfrutar de una vista incomparable, mientras un guía especializado señala aquellos detalles que se escapan a simple vista. Uno de estos guías es Marvin Esquivel, quien resalta orgullosamente los atributos del bosque lluvioso. Bueno, esta propiedad es una propiedad aledaña al Parque Nacional Braulio Carrillo, comprende 475 hectáreas, se encuentra a unos 500 metros sobre el nivel del mar, una elevación de gran biodiversidad, ya que se encuentra en un área de transición, donde encontramos especies que habitan tanto las montañas como las tierras medias, que es donde nos encontramos, o aquellas que vienen de tierras bajas, que migran, tienen ciertas migraciones. Entonces, mucha de esta diversidad, mucha de esta fauna se concentra acá, al igual que la vegetación, ¿verdad? Uno de los más grandes logros del teleférico es que para su construcción no se taló ni un solo árbol, pues según asegura el supervisor de guías, cruceros y proyectos, Alan Rodríguez, la visión de Rainforest es preservar a toda costa el bosque y sus especies únicas. Y hemos desarrollado el mismo estilo de proyecto, donde la idea es minimizar el impacto al ambiente, pero al mismo tiempo darle la oportunidad a la gente que conozca la riqueza natural de cada uno de estos lugares y al mismo tiempo pues no solo su historia natural, sino también cómo hacemos para preservarla y trascender en ese aspecto de que otras personas pues puedan seguir viniendo. Hoy en día el bosque lluvioso cuenta con actividades como el canopy y el senderismo. Permite caminatas cortas en un entorno natural muy atractivo, además de ofrecer espacios temáticos como un serpentario, un mariposario, un jardín de colibríes y una imponente colección de orquídeas.